Viperzón. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a presentar a Sonido Congo y déjenme decirles que él viene desde Estados Unidos, pero en esta ocasión se vino a México para que aquí lo podamos mostrar y todos ustedes lo conozcan, es Sonido Congo. Así que todos bienvenidos a una nueva aventura sonidera con Viperzón y los casi guapos. Ay, por supuesto, no puede faltar. Falcons, México. Él es Gustavo de Sonido Congo y bueno, pues en esta ocasión nos trajo para acá a Tecama, que estamos en Tecama. Estamos. ¿Pertenece? Es Temazcalapa, el municipio es Temazcalapa, el pueblo se llama San Miguel Atlamajac. A un lado de Tecama. A un lado de Tecama, que sí. Ya estamos, para minutos. Mí, según mi orientación, según mi brújula, estamos cerca de las pirámides de Teotihuacán. ¿Estamos bien? Así estamos como a unos 15, 20 minutos de las pirámides. Pero estamos más cerquita del nuevo aeropuerto del AIFA. Del AIFA, así es. Y bueno, amigos, pues hasta acá, pues ahora sí que te quedó cerquita el aeropuerto. Todavía no hay vuelos directos. ¿Todavía no? Entonces tuviste que hacer escala. ¿De dónde vienes? No, vengo de California. ¿California? De San Francisco. Entonces viajo directo a la Ciudad de México. ¿Y de ahí para acá? De ahí para acá. ¿Y de ahí para acá? No, no hay vuelos directos. Bueno, pues ni hablar, pero lo importante es que ya está aquí. Y bueno, pues amigos, vamos a conocer su equipo de audio, que desde ahorita les adelanto que no es un equipo pequeño. Yo no sabía el equipo que tienes, que vas a presentar, sí, era, pero es bastante... Era sorpresa para no decirles qué tanto de equipo no, es. Pues sí, nos sorprendiste. Ahorita escuché que le decías a Falcons que este equipo, el otra vez trajeron una planta de 100 kilos y no aguantó. Entonces imagínense la cantidad de equipo que tiene, amigos. Así que pues quédense, bienvenidos a este video. Vamos a conocer un equipo de audio que él me lo acaba de comentar. Son equipos de audio que muchas veces no son equipos tan conocidos, pero realmente son sonidos que podrían competir con sonidos de renombre y que pues finalmente también merecen una oportunidad en este ámbito del mundo sonidero. Y bueno, pues les digo, si lo escucháramos a veces nos podremos llevar grandes sorpresas. Aquí se los presentamos, Sonido Congo. Ahora sí, bienvenidos, esto es Viperzón y el amigo Gustavo. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar y ya aquí al fondo tengo el equipo de audio de Sonido Congo. Y por acá ya conocen a mi amigo Gustavo, está su hermano, es tu hermano, ¿verdad? Sí, mi hermano Iván. Iván, amigo Iván, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho bien. Gusto, hola. Igualmente. ¿Listo para mostrarnos el equipo de audio? Sí, ya está ahí, totalmente listo, esperándolos. Okay. Muy bien. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de estar aquí en esta Soundcheck. Yo les digo así, Soundcheck, pues es una prueba de audio finalmente, amigos, aunque lo hagamos en casa. Yo creo que todos los sonideros hacemos eso. Yo me acuerdo cuando era niño, Falcons decía, voy a probar audio, voy a probar el equipo. Y pues luego las personas que no se dedican a esto podrían decir, bueno, ¿y qué tanto le prueba, no? O sea, si suena igual, pero no, realmente uno tiene esa idea, ¿no? De estar haciendo pruebas de audio y muchas veces es porque siempre quieres moverle, siempre quieres que suene mejor y también es parte del mantenimiento, ¿no? Porque hay que hacer trabajar las cosas. Y a la vez te vas retroalimentando de más ideas y vas mejorando cada vez. Dicen unos, yo creo que los que están ajenos a esto, dicen, ¿por qué pruebas y por qué pruebas? Cuando nosotros ofrecemos un servicio es cuando se dan cuenta por qué tantas pruebas. Dicen, ah, caray, soy bonito, soy duro. Y ahí es donde entra toda la experiencia que agarras dentro de las pruebas. Exactamente. Puedes tener tu equipo de audio, ya lo conoces. Y, por ejemplo, por experiencia propia, muchas veces estamos ecualizando en el bajo. Yo, por lo menos en el equipo de nosotros, en lo que ahorita más hemos estado trabajando es en el bajo, porque creemos que nuestro medio y agudo ahorita está bien, no hay mucho que moverle. Pero en el bajo sí hemos estado haciendo ecualizaciones y de repente dices, ya quedó. 15 días después vuelves a conectar tus graves y dices, a ver, y si le muevo un poquito. Y resulta que quedó mejor, ¿no? Entonces, de eso se trata, eso de las pruebas.
poco a poco, ¿no? Entonces, en este caso estamos en una sound check aquí en casa de Sonido Congo, y como les decía, él no vive aquí, no radica aquí en México, pero hoy está aquí. ¿Tú? Yo sí, yo radico aquí, o sea, aquí estoy en la casa. Eres el encargado del equipo. De que no se lo roben, ya sabes. De que no se lo roben, ¿no? Así bueno, es. Y si se lo roban, ¿a quién le vas a echar la culpa? Pues ya aquí a al él, patrón. No, él a ti. Bueno, pero amigos, sí. Oye, pues bueno, vámonos directo. Me gustaría saber la cantidad, no los he contado, pero para... evítame contar cuántos turbos son. Yo le calculo que unos 30. La acabamos de meter porque nos faltaban para completar. Ahorita en lo que tenemos en las dos bardas son 40 turbos. Más aparte, pues tenemos cuatro roperos dobles. Entonces ya para completar los 48 graves. ¿Roperos? ¿Estos de aquí? Así es. Bueno, estos en realidad son como medios, ¿no? ¿Son unos medios? Son roperos, fueron con los primeros que inició como tal Sonido Congo. Que son estos roperitos, son dos bocinas de 18, 18 song, y aparte arriba llevamos unos medios. Entonces okay. Estos son con los que se iniciaron como tal. Vale, pero entiendo que estas cajas eran para medios, ¿no? Eran como unos concert, bueno, de acuerdo a lo que yo veo, porque ajá. Incluso aquí está el espacio donde iría el difusor y su agudo, pero los utilizaron para bajos, ¿no? Así porque es. Son para bocinas de 18. La idea inicial de este concepto era una bocina de bajo, una bocina de medio y su trompetita, su agudo. Sin embargo, se modificó y se le metieron dos graves. Y pues con eso es con lo que se inició como tal Sonido DJ Congo, para trabajar con estos cuatro roperos. Okay. Y arriba llevamos otros medios que ya pues eran los que hacían un poquito más de ruido. Entonces ahorita estos se están utilizando prácticamente para puro bajo. Así es. Y bueno, pues déjenme decirles que esta bocina aquí la conozco. Esta es una B&C. Esta también, esta de acá es una B&C. Y no sé, las demás están tapadas, pero me imagino que son iguales, sí. Todas son bien, sí. ¿Qué pasó, hermano? Sí, ya está fallando, estoy yendo por otro lado. Ah, ok, no te preocupes, no te preocupes. De hecho, yo porque pensé que pues las podrían traer variadas, ¿no? B&C e 18 Zone, pero son B&C. Bueno, amigos, pues entonces ustedes acaban de escuchar que son 40 turbos, iba a decir 20, pero son 20 por cada dos, son 40 en total. Todos traen bocina nacional y, bueno, pues las B&C que metió de aquel lado, nada más son esas 8, ¿no? Las que vienen en ese tipo de bafle. Ahora, tus medios son unos medios dobles, traen bocina de 15 pulgadas, ya veo, dos balas y un driver. Sí. ¿Qué onda con estos medios? Porque son medios grandes. Sí, este tipo de bafle es una copia o ya modificado para nosotros del Meyer Sound del MLS-6. Por ahí la persona que nos lo hizo, lo pueden buscar en su canal. Se llama Cano Sound. Él hace todo tipo de bafles. Él también nos hizo los turbos. Toda la bocina es Pivi de la Sheffield. Hay una que ya trae, que ya es la nueva, que es la Pro 15. La Pro 15. Que porque la Sheffield ya la descontinuaron. Y en el driver traíamos Pivi o JZG. Pero ahorita lo quitamos y vamos a empezar a hacer pruebas con unidades de trompeta. Entonces todavía estamos haciendo detalles. Con unidades. ¿Quieres todavía tener un tiro más largo? Lo que tiene que las unidades de driver seguido las volamos. Entonces queremos hacer las pruebas con las unidades de trompeta a ver si aguantan un poco más. Por acá vemos que hay una Pivi. Che, esa es nueva. Apenas una de las Pivis. Oye, ¿estás teniendo entonces problemas con el tema de los... de los drivers. De los drivers. Sí. Ok. Vale. Bueno, no sé si me permitas comentar algo nada más. Ajá. Y eso se los comento porque hace poquito una persona me decía que le recomendara un driver el más grande que tuviera, porque el que tenía lo estaba volando constantemente. Por cierto, era de un Servin Vega. Y bueno, pues algo que no sé si te pueda servir y no, que no se vaya a tomar como crítica, es que también cuando estás volando drivers, quiere decir que estés haciendo algo mal, ya sea en el corte o en la amplificación. Yo le comentaba eso porque él me decía que yo le vendiera un driver el más grande, y le digo, y es que si lo estás haciendo mal, así te venda el driver más grande. Sabemos que los drivers no son de mucha potencia, pues te lo vas a echar, ¿no? Sí. ¿No has buscado esa parte de ver algún
hacer algunas modificaciones antes del cambio. Lo que antes no pasaba, no se volaban porque tenemos amplificadores Peavey, ¿va? Que son más chiquitos con los que iniciamos. Pero esos no están aquí, ahorita no los vamos a enseñar. Con esos no se volaban. Pero con este tipo de los amplificadores que ahora estamos metiendo, se están volando. Se están volando. Porque son más grandes. También podría, bueno, una sugerencia que tú puedes hacer es la conexión. Hacer una conexión a lo mejor para subirlos más ohms, una conexión en serie. Sí. Y probablemente también eso te pudiera funcionar. Pero bueno, amigos, eso yo creo que es otro tema. Sí, y pues bueno, sí. Pues nada más es lo que él nos está platicando de acuerdo al proyecto que sí. Traes, ¿no? Pues en sí hemos estado haciendo varios cambios. Ahorita las bocinas se pusieron en serie, las balas están en serie. Ok. Entonces para proteger un poco más. Para proteger. Metiste mayor amplificación. Mayor amplificación. Y puedo verla porque claro. Es esta de aquí, ¿no? Sí, es la amplificación. Órale, esta luz. Ya mis ojitos. Y sonido Falcons. Estaba ya, viendo. ¿Ya las vio? Ya las vio. Pues ya las estábamos viendo desde hace rato, mamá. Chulada. ¿Y qué? ¿Y pues qué les ven? Ya es para que estuvieran en el carro. No, pues. Ahorita, mira. Tienes que darle la como que me lo llevo para allá atrás a que muestre conexiones. Ya te las. Y luego, miren, trae el del botijas. Acá. Mira, hagamos negocio. Te dejo el raspable y me llevo las luces. ¿Qué onda? Está bien, a ver si aguanta los vagos. Carga bien. Pero también hay que echarle combustible. Ahí es donde va a estar el gasto. Ahí es donde es el gasto. Un pulquito. No, deja de eso. Si los carros de antes eran de 8 cilindros, el mío es de 16. Este está conectado en serie. Órale, no, bueno amigos, un chascarrillo acá, estamos cotorreando. Está por acá esta iluminación muy bonita. Vamos a ver la amplificación, nada más que pues hice aquí una pequeña pausa para ver esta iluminación, que son unos platillos, pero pues modernos, ¿no? Modernos. Yo me acuerdo que mi papá tenía uno que traía una varilla, o sea, sí era como una varilla literal, y un motor, pues ahora sí que de los de vieja escuela, con su foco de cacahuate, y a mí me gustaba mucho esa luz, nada más giraba así, no hacía tanto movimiento. Y bueno, pues esta no la había visto, al menos este modelo no lo había conocido. Está muy bonito. ¿Qué foco traen? ¿De qué potencia son? Es LED. ¿Ok? O LED, como le llaman. LED, ajá. No sé el tipo de LED que trae, pero ya son también viejitas, no es muy nueva. No es muy nueva. ¿Y qué tal? ¿Sí tienen buena potencia? Sí, tienen buena potencia y se ven bonitas. Muy bien, perfecto. Sí. Qué bonitas luces. Mira, consérvalas. Si las quieres vender en algún momento, me avisas. Y si no, consérvalas, porque pues yo creo que son buenas luces, ¿no? Sí. Ok. Y amigos, en la parte de acá abajo está ahora sí lo de la amplificación, lo que estábamos platicando. Tenemos por acá Crest Audio, el CA12, tenemos Crown 1200, 2400, 2400 y 3600. Pues bueno, los 3600 son los que estamos utilizando para abajo exclusivamente. Sí. Los 2400 para medio y los 1200 para agudos, lo que son balas y drivers. Ok, ¿y qué pasa con los Crest? Los Crest Audio antes los estábamos utilizando para bajo. Sin embargo, pues ahorita ya estamos metiendo pura línea Crown, porque antes teníamos de todo, ¿no? Traíamos Peavey, traíamos Crown y traíamos Crest. Ahorita ya nos decidimos totalmente por la línea Crown como tal. Y esos Crest Audio los tenemos a la venta, de hecho, los tres completitos. Bueno, estamos ahorita pues pidiendo por cada uno, son CA12, 25 o los 3 por 70 en su carrito. Ok, entonces, 25 pues, cada uno. Ajá, se van pues calados. ¿Alguno ha sido reparado alguna vez? No. Honestamente, yo creo que aquí en México, amigos, deberíamos de ser igual de honestos, así como somos de honestos con el taquero. Y los que no se la sepan es porque siempre el taquero a veces no te cuenta los tacos, al final te dice cuántos fueron y tú tienes que decirle cuántos te comiste. Y al taquero no se le roba, amigos, y al sonidero no se le engaña. Entonces, por eso digo, no ha sido reparado ninguno. No, ninguno ha sido reparado, los tenemos enteros. Los que en algún momento fueron reparados son los Peavey, pero pues eso los tenemos guardados. Ok. Pero estos tres Crest Audio se van. ¿Y ustedes los compraron nuevos o ya fueron de uso? Estos se compraron nuevos, de hecho mi carnal fue quien los compró. Pues son totalmente batallas, o sea, son totalmente recomendables. Prácticamente único dueño, ¿no? Como único dueño, sin reparación, y pues ahora sí que ya van calados, eso sí. ¿Y por qué se venden? Porque bueno, se está metiendo la línea Crown, bueno, la marca Crown, y pues ahí está, ¿no? La prueba de que en efecto están metiendo puro amplificador de esa marca. Muy bien, amigos, pues si alguien quiere, ¿algún número donde se puedan comunicar? ¿Acá? Pues me pueden marcar a mí, a mi teléfono celular, o mandar un WhatsApp al 5584 05
5573. Recuerden, amigos, que para cuando estén viendo este video es posible que ya no los tenga, dependiendo cuándo lo estén viendo, pero pues no está de más. Si a alguien le interesa, 25 mil pesos cada uno, pues le echan un mensajito o le marcan, y si todavía lo tiene disponible, pues bueno, ya hacen el trato con él. Ah, ya salimos, hasta haciendo aquí publicidad de venta, amigos. Vale, en la parte de acá arriba vemos ahora lo que es la periferia, cosa indispensable para que pues un equipo suene como nos gusta que suene, ¿no? Así que suene, suene chido. Ok, por acá empezamos con lo que es tu procesador, el PA. Así es, tenemos pues un procesador Drive Rack PA. Estamos iniciando a partir pues de este, bebé? Nuestro bebé. Okay. Del bebé bajamos la señal a un range que tenemos, ¿cómo se llama? Un limitador como tal. Uh-huh. Y de ahí ya bajamos nuestra señal a nuestro crossover. A nosotros nos gusta mucho lo que es la línea range, la verdad da muy buena calidad. Entonces estamos tratando inclusive del crossover conseguirlo en range como tal. Ok. Del vale, que Ashley es bueno, pero ustedes quieren meter una sola línea. Rain. Así es. Entonces, del crossover bajamos al ecualizador. Al ecualizador, que es ecualizador para los agudos. Igual parte rain. De ahí tenemos paramétricos, que son para los medios. Uh-huh. Ok. Bueno, en estos paramétricos es lo que estamos manejando en medios. Ya tenemos, sentimos nosotros que le damos un poco de mayor calidad. Y por último, pues tenemos algo de batalla, totalmente de batalla, muy viejitos, que son los probás. Probás, dos. Para el puro bajo, dos probases y con eso levantamos. Que retumben esas gaps. Así es, para que se sientan bien y bonito. Tenemos por aquí un poco de iluminación que ahorita están presentando y pues esto nada más lo colocaron para que lo conociéramos, aunque ahorita pues no se van a conectar, de hecho por eso están en la parte de abajo. Y bueno, esta iluminación, ¿qué onda? Esta pues viene siendo como las, igual como las retro, pero esta ya es LED. Así es, esta ya son núcleos LED. De hecho tenemos aquí como tres etapas o categorías del sonido, que son con las que se iniciaron. Después se sacó esa iluminación, se colocaron otras, ahorita se están como ya no utilizando tanto y se están metiendo otras, ¿no? Ok, ok. Por ejemplo, estas dos luces y otras tres que tenemos acá son con las que se inició como tal sonido DJ Congo. ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo tiene que se inició Congo? Desde el 97. ¿Desde el 97? Estas las luces que traíamos, luces de colores que le llamaban en ese tiempo. ¿Este logotipo es el actual o es de los primeros, Congo? Sí. ¿Quiere decir que cuando inició Sonido Congo inició con ese nombre? Siempre han iniciado con ese nombre. Nunca, nunca se cambió. Se ha modificado Sonido DJ Congo. ¿Y por qué se llama Sonido DJ Congo? Aquí te va a explicar, mi carnal. Ah, tú se la quieres echar a él, se echan la bolita, ya vi. No, mira, lo que pasa es que uno de mis hermanos fue el que inició en Estados Unidos y nosotros nomás le continuamos el nombre, ¿verdad? Ok. Por eso era la idea de traerlo muy compacto el sonido, pero bueno, ya creció demasiado. Y entonces el nombre viene porque a él le gustaba mucho el sonido La Changa. Entonces, para no ser como un chango, pues ya entonces era Congo en inglés. Ok, ok. Y el DJ se lo agregamos porque como en Estados Unidos se usan se maneja mucho el DJ. Entonces eso, y aquí había sonido Congo. Hay varios sonidos que se llaman Cross Super Congo. Entonces nosotros le pusimos este extra que era DJ Congo. DJ Congo. Y ya nos hace diferentes a los demás. Este equipo de audio ya se ha probado con una planta de 100 kilos o 100 mil watts. Y nada más no levantó la planta. Es mucho consumo de corriente eléctrica, entonces. Es lo que pasa con todos los que quieran una amplificación Crown. Necesitan buena luz. El día que no tengan buena luz, no suena. En realidad, una de las sugerencias es que para cualquier amplificación tengan buena luz, pero sí llega a haber algunos aparatos que te consumen más o que definitivamente no te responden. Hay unos amplificadores que aunque tengas poca luz, bueno, pues te alcanzan a dejar sacar la chamba. No como debería, pero... Crown sí es uno de los que sí te va a consumir bastante, así ¿no? Así es, cuando no hay luz, a veces nos ha tocado que no hay luz, está muy baja y nada más no la hacemos. Tiene que sonar muy despacito, no suena duro. ¿Tienen ahorita corriente, por lo menos algo conectado? Sí, tenemos un monitor, porque para esto... ¡No! ¡No me digas eso! ¡Oye, Falcons! Es que están por acá. A ver, que la prueba de audio va a ser nada más con un monitor, esto no lo vamos a poder escuchar. Ah, pues ¿cómo está eso? Ya se habían emocionado. Esa copita que también ya se va. Sale. Ah,
Está por acá también mi amigo compita Borincano, que también vino hoy a la Soundcheck. ¿Y cómo ves que nada más vamos a oír el monitor? Pues hace rato como que presenté algo de eso, porque no vi ningún cableado. Y dije, ah, caray, ya todo lo maneja por Bluetooth. Dije, es la última sorpresa que nos da. No, espérate, y arriba tiene paneles solares para que ahí reciba para la energía eléctrica. No, ya, es mucha sofisticación para nosotros, pero pues bueno. No, es cotorreo. No lo vean, es cotorreo, amigos, de que es que dice el que no vio cableado, entonces. ¿Cómo estás? No, pues yo chido todavía. Ah, no, no, sí, no, ya me parezco. ¿Quién sabe? Bueno, pues él también viene a grabar a Sonido Congo. Creo que me comentaron que tú ya habías tenido la oportunidad de haberlos grabado hace algún tiempo, ¿no? Hace como un año, ¿no, compita? Como un año. Quiero decirles y aprovechar. Sí, se oyen bastante rudos. En aquella ocasión no terminaron de conectar todo el sonido. Me acuerdo que era una parte, ¿verdad, compadito? Y ahorita pues nos tienen la sorpresa de que todavía ya metieron más cajas, más bocinas, okay, más amplificación. ¿Y con lo que metieron con eso se oía bien? En ese entonces. No conectaron todo. No. Con lo que conectaron sonó bien. Ajá, ese eran 28 graves esa vez. Yo creo que hoy nos quieren sorprender otra vez. A lo mejor sí. Porque va a pasar lo mismo, no conectaron todo. Nada más conectaron el monitor. Pues nada más estamos bromeando, amigos. Y bueno, pues gracias, compita. No, aquí también está mi amigo compita Boricano. La estamos pasando bien. No, oye, pero en serio, no hay chance, aunque les ayudemos a colgarnos del poste ahorita o algo para unos bajitos, un turbo. No sé, mi carnal aquí. ¿Cómo mira, ves? El problema es la que no traemos la planta de luz, ¿verdad? Entonces, es que para lo podemos conectar de la casa, pero aquí la luz en el pueblo está muy bajita. Está muy bajita. Sí, entonces si apenas para el monitor nos alcanza, entonces para un amplificador. No, de plano no se va a poder. Ok, amigos, bueno, pues va a ser uno de los primeros videos donde pues, nos vamos a quedar con las ganas de escuchar el equipo de audio. Pero bueno, yo creo que estamos conociendo un poquito de... pues de lo que es todo su trabajo, y también es bueno, ¿no?, conocer esa parte de qué es lo que están trabajando, cómo lo trabajan de alguna manera. Escucharlo a través del video pues solamente es porque a mí me gusta transmitirles a ustedes a través del video un poquito de cómo suena, porque realmente pues no es lo mismo escucharlo en un video que escuchar un equipo de audio en vivo. Pero bueno, de todas maneras, de que vamos a oír música hoy, ¿no? Aunque sea en el monitor, vamos a escuchar música. Ok, oye, nada más, cumbia, la cumbia universal. Y está hoy Sonido Falcon, el compita Boricano. Hoy la presencia de los hermanos González, Sonido DJ Congo. Ay, el famosísimo Deeper Soul. ¡Ulala! Escucha ese sabor. Los hermanos González, Deeper Soul y Falcons para ti. Y bueno, estamos de este lado en donde está la cabina de Sonido Congo. Y bueno, por aquí podemos ver el controlador, Denon. Por acá otro Denon, una Mackie. Y de este lado, que tenemos? También tenemos una ecualización de la marca Pivi, Alesis, y también pues su procesador de voz, ¿no? Un delay también de la misma marca Alesis. Así es. Pues es una cabina muy completa. Sí, está todo completito. En sí, el CD, el de los DJs, lo usamos para cuando luego vienen los sonidos a cabina. Y este es el que usamos nosotros, el Denon, para nosotros. Ok, entonces para darles un espacio a los invitados siempre en cabina. Muy bien. Ok, claro que sí. Estamos checando niveles de audio por parte de conducto de los hermanos González, Sonido DJ Congo para ti. Oye, nada más. Viene la cumbia. Desde que es la cumbia de los cocos. Oye, ese sabor. Ya llegó toda la banda sonidera. Hoy San Miguel aclama Jack. Óyelo. ¿Cómo suena Sonido Falcon? Presente ya la cumbia de los cocos. O sea, el compadre, el compito Borincano.
Y el ahijado borincano, ¿cómo estás? Tú eres el camarógrafo, ¿verdad? Perdóname, así, exacto. Así, en forma, en forma. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Este, Yael. Yael, famosísimo, eres el... Yael. Ay, ya, famosísimo, sí, Yael, ya, muy bien, bien, bien. Del compita. Es que como es del Club América, ya... Obvio. ¿Cómo estás? Tú eres el que... ¿Es tu papá? Sí, mi papá. ¿Es tu papá? Ah. ¿Cómo te sientes apoyándolo aquí en YouTube? Ah, pues bien, YouTube? Ayudándole con sus metas y los logros. Muy bien. Ayudándolo a crecer, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes con tu hijo? No, pues a todo dar, fíjate que fue pura casualidad. Tengo otros tres hijos más grandes. Y... Espérame, pero, ¿qué fue casualidad? ¿Que me ¿él? Ah, ya me... Sí, porque... Las cosas... No, ahora sí, ahora sí. En mi caso la casualidad fue el raspable. No, no es cierto, ayer. No, sí, sí fuiste planeado. Sí, fuiste... Sí, no, no, ya fuera de control. Sí, ¿cómo te sientes con tu...? Fue casualidad que me ayudara, este... Estaba ahí conmigo y... Pues cuando nos arrancamos así a grabar videos, digo, pues si quieres me ayudas, me dice, sí, y así se quedó. Y ya, se acoplaron. Ajá, nos acoplamos y pues ya sabes, ya en el canal lo conocen como famosísimo Yael, aunque nomás en mi casa, pero es famosísimo. Y, y ahí está mi hijo. Otros chavos. Ya tengo tres mayores, dos más chicos que él, son seis en total. Seis. Como seis. Sí. Vale, bien. Seis en medio. El intermedio. Ajá, de los en medio. Somos dos en medio, otros dos grandes, dos chicos. Muy bien, pues felicidades ya él y a ti, ¿no? Porque pues, te está ayudando tú. Sí, tu así hijo. Es, muy contento, pues qué mejor de la familia, así como ustedes, ¿no? Que también, este, pues entre familia y el hijo adoptado, pues también anda con ustedes. Lobo, órale, mucho gusto, ya. Muchas gracias. Mucho gusto. Pues llegó la hora de echarse un taco, el taco sonidero. Y ahorita, Gustavo, ¿a dónde te lanzaste? Aquí cerquita, aquí en el mismo pueblo, que venden pollos a la penca. Pollos a la penca. No sé si los has probado. Yo ¿traen carnitas? No. Hay de diferentes, hay que traen carnitas, hay unos que traen costilla. Costilla y no sé qué tanto le ponen. De todo. De todo. A ver, no. Pues sí, ¿podemos abrir este? Este, vamos a abrir este, no sé qué es, de qué sea. El, okay. El compita Felipe ya los había probado. Ya, bueno. Compita, a ver, pásale para acá. Déjame. ¿Qué recomendación nos das sobre decirte, este alimento? Quiero decirte que le pedí el contacto porque están bien ricos esos pollos. Ah, ¿de plano? Sí. De plano. Ok. La verdad. Vale, entonces eso quiere decir que están buenos. Bueno, no buenos, buenísimos. Entonces, un pollo a la penca, así se le llama. Ajá. En algunos lugares me han dicho que le llaman chimbó. No sé si aquí, ajá, también aplique. También los chimbones. El chimbó, chimbones. Y bueno, pues aquí está el pollo cobijado. Ahí ya con la penca. Lo está descobijando, le va a dar frío. Unos nopales. No, no, sí. Lo vuelve a tapar. Vamos a tapar para, vamos a tapar, no, enfríe, para que no le dé frío. No se enfríe tan rápido. ¿Sí? Órale, vamos. ¿Quién? A ver, ¿quién va a ser hoy el...? Los muchachos. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? El raspable. El compita bonito. Órale, compita. Órale. Vas. Que le muerda. Mira, por acá hay tortillas. Ah, caramba, esta tortilla está del tamaño de un disco de acetato. Casi, casi. A ver, compita. Híjole. Hay que atenderte como se debe. Yo creo que me vieron mejor con el cara de que más hambre te traía. No, 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 dale, dale. Bueno, pues quiero agradecer aquí a mi compita Gustavo y a su familia. Hoy nos están invitando, bueno, pues... Por un lado el famoso taco sonidero, por otro lado la hora feliz que ya llegó también a este programa. Pues bueno, vamos a iniciar. ¿Le metemos calca o así? Ponle copia. ¿Sí? Sí, ponle copia. Muy bien. Para que no se deshaga. Híjole. ¿Y por qué has sonado los nopales? No, de este lado. Porque me están esperando a mí eso. Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces sí se los apartamos. Vamos a agarrarle al estilo mexicano, compitas. A ver, como una... que le faltó un poquito más, es mucha tortilla. Más. Sí, sin ahora sí que no pasa nada, compita. Bueno, vamos a pellizcarle este ladito. Vamos a meterle un poco los dedos al pollo. Echale, al échale. Pollo. Ahora sí. Ok, nopalito. Se había apuntado el raspable. Ok. Híjole, no, pues ya me lo traigo. ¿No trae salsas? ¿No trae salsas? Como que así, ¿no sientes que le falta, pues, algo? A lo mejor este ya trae algo de chilito. Ya trae picante. Ok, no, nada por aquí, nada por allá. Pues, vamos, pues entonces así. Este en honor acá, sonido DJ Congo. En honor acá, Falcons. Y por supuesto, en el... Aquí a compita. Vamos a darle, ¿eh? Híjole. Que le muerda, que le muerda. Aguacé, porque ahí está el que sigue, mira. Aguacé. Se apúrate. Y así que está la dieta. Y vamos a echarle al taco sonidero. Iba a ser lo que el compita, pero ya nos trajeron por acá tenedores. Pero bueno, pues mire. Sí, se verá muy exagerado esto. ¿Sí? Nah. ¿Es mucho? No, está bien. Ah, está bien, ok. No, pero...
Para el raspado es poco. Así, una piernita y provecho. Provecho también para ustedes. Yam, yam. Faltó morderle el nopal. ¿Qué tal está? A ver, dice, ¿está así o no? Dice el compita que también te hace un gustadito. No, de verdad que sí están muy buenos. Por eso el compita pidió el número. Están muy sabrosos. Pues bueno, amigos, estamos en la hora del taco sonidero. Gracias a los amigos de Sonido Congo y a todos los que hoy están acompañando, a sus hermanos. Y a todos ustedes, amigo. Mójate. Dice que... Vean. A ver, hermanito. Vale. Ahí estamos. A ver, taquito sonidero. A ver. ese ya es abuso de confianza, raspable. Bueno, amigos, pues ahora sí, nos vemos. Esto es el taco sonidero y aquí terminamos esta sección. Provecho. Nos quedamos con ganas de escuchar ese gran equipo, pero bueno, ya va a haber otra oportunidad. Y bueno, mientras tanto, quiero entregarte el reconocimiento por ser parte de Deeper Sound. No sé, ¿te lo quieres quedar aquí o te lo vas a llevar allá a Estados Unidos? Sería el primero que llega para allá. Ese me lo voy a llevar. ¿Se lo va a llevar? Sí, me lo voy a llevar. El primer reconocimiento de Deeper Sound que va a llegar, a Estados Unidos. Mejor va a entrar un papel y Deeper no ha llegado. Pero bueno, muchas gracias a ti y a toda tu familia por habernos invitado, pues, a conocer el equipo de audio, a convivir con ustedes, cosa muy importante. Y bueno, pues después de que se grabe este video, tú ya vas a estar partiendo mañana. Sí, mañana ya. Mañana ya estás por allá otra vez. Sí. Muy bien. No, gracias a todos ustedes que vinieron y pues más que era mostrarles el equipo, ¿va? Aunque no sonó. Pero ver con la cantidad que contamos y como te decía, que hay veces que no tenemos nombre o no somos tan conocidos, pero que hay equipos que existen y que existen. Y que le han trabajado, porque finalmente tener esa cantidad de equipo es con trabajo, ¿no? Así es. Es a lo que él se refiere. Y pues que se sigan suscribiendo al canal de Deeper y de Compita Borincano. Muchas gracias, claro que sí. Y bueno, amigos, pues nos despedimos. Ya nada más dime, ¿qué hace cuánto que no venías a México? ¿Cuándo fue la última vez? Hace 16 años que no venía a México. ¿16 años? 16 años sin venir a México. ¿Y qué, con qué sabor de boca te vas? Aparte del chimbo. Oh, pues es volver a vivir lo que es México. Sí. Volver a regresar. ¿Vas a volver a regresar ahora sí pronto? Sí, yo pienso que vuelvo a regresar después. Muy bien, qué bueno que se va. Fíjense que yo creo que vivir de aquel lado, pues obviamente te creas otro estilo de vida y venir aquí, pues a veces podría resultarte no muy grato, a veces sí, pero qué bueno que en este caso pues él se va con un buen sabor de boca y pues lo vamos a tener de regreso por acá. Y bueno, pues también agradecer a tus hermanos. Ellos son los hermanos que no quisieron salir, le dieron la exclusiva al compita Borincano. ¿Su nombre, amigos? Ángel. Ignacio. Ignacio, muy bien. Ustedes, entonces, ¿ustedes sí son, sí viven aquí? Sí. 16 años que no lo veían. ¿O ya habían ido ustedes para allá? Yo también. Apenas fui el año pasado, en diciembre, estuve de allá 3 semanas y de hecho él se vino conmigo, fue la primera vez que vino. Okay. En diciembre hace un año fui yo para allá con él y ya llegamos aquí el sábado 8 de enero, la madrugada llegamos. La primera vez que vino después de 16 años que no había venido. Y que yo no lo había visto. No lo había visto. Desde que se fue no lo había visto. 16 años. Obviamente ustedes como personas, como todos, vamos cambiando con el tiempo. Sí, no, pues ya cuando yo lo había visto, pues ya había cambiado. Como estaba aquí. ¿Y pues lo ya reconociste? Sí lo reconocí, pero ya había cambiado, ya era diferente. Ya sí, no, por supuesto, 16 años. Bueno, 16 años, gracias también a ustedes por dejarnos hoy venir a conocer el equipo de audio. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, pues aquí terminamos. También agradezco por acá al amigo compita Borincano, a su hijo, a los casi guapos. Véanlos, están así, no es que sean así de... Pues parece que están tristes, pero es que en realidad ya les cayó de peso la comida. ¿No es cierto? Sí. ¿No? No, yo estoy esperando que, porque a mí me acaban de decir ahorita que íbamos a ir a comer tamales a casa de la compita. Ah, sí, están entonces cordialmente invitados todos. ¿Todos? Pero ¿por qué? Yo por acá. Sí, ¿todo traes energía? Opa. ¿Todo traes energía, Chuta? ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo bien andas? Al 100. Es un baile. Vale, estoy a 40. Estoy a 40. Ya habíamos bailado tú y yo en su aniversario de Felipe, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Ya habíamos bailado, se la dejamos para otra. No nos acordamos, ¿verdad? No. ¿Tú te acuerdas? No.
¿Tú te acuerdas? ¿Lo vieron? No. Viene a mi memoria, no me acuerdo. Fue un sueño. Bueno, ya les dio pesadez, amigos, porque acabamos de comer, acabamos de echar un taquito y bueno, aquí nos despedimos. Ahora sí, muchas gracias también Falcons, que está detrás de cámaras. Aquí estamos. Y nos vemos en una próxima aventura, a ver a dónde nos lleva la vida, el destino y sobre todo pues los sonidos de aquí de México. Bye. Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gruesas, llenitas sí, con ese algo, sereno soy y les encanto.